Grazie mille, Presidente Zambretti. Muchísimas gracias por esta introducción y por un discurso que me parece que sitúa muy bien el contexto de donde estamos hoy. Voy a permitirme por una vez, aprovechando la traducción, hablar en mi lengua materna, en español, para darles también a todos la más cordial bienvenida a esta reunión. Por supuesto, quiero agradecer mucho al miembro del Parlamento, Pablo Pots, al Departamento de Bouches-du-Rhône, aquí presente, a la ciudad de São Paulo, el estado de Carintia, la región de Guyarsko-Pomosque, la ciudad de Guadalupe, de Zacatecas, en México, y sobre todo, como no puede ser menos, a la región del Véneto, que han sido quienes desde el principio han apoyado este proyecto. Si el presidente Zambretti decía que teníamos nosotros una cierta visión anticipatoria al hablar del contenido de la declaración, tengo que añadir que la región del Véneto ha tenido una gran visión, muchas veces incluso, de impulsarnos, de animarnos y de dirigirnos en este sentido. Quiero agradecer también al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, al Senado mexicano por este exhorto, hablando en términos técnicos, esta recomendación que se aprobó ayer y de la que esperamos tener hoy noticia directa a través de la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, y también a la provincia autónoma de Bolzano, Tirol del Sur y Alto Adigio, que efectivamente con su acogida para la jornada de mañana nos van a proporcionar una ocasión especialmente grata a todos de reunirnos. No voy a insistir en que la situación en la que estamos es verdaderamente complicada y sobre todo imprevista en tantas áreas de nuestras vidas, en el bienestar emocional, en las relaciones, en la economía, con tantas personas en el mundo ahora y especialmente en Europa sintiendo esas dificultades en primera persona, y al tiempo que sentimos todo eso nos damos cuenta también que la familia una vez más ha mostrado y está mostrando su papel clave, su papel esencial, su papel fundamental para afrontar todas estas situaciones y para salir adelante de ellas. Ayer hablaba con un padre de familia polaco que ha coordinado una de las tantísimas iniciativas que hay allí y que me decía: todas estas familias ucranianas que nosotros personalmente, con nuestro esfuerzo personal y sin que todavía nos lleguen las ayudas europeas, que se están retrasando un poco, todos ellos los consideramos ya como de nuestra familia, porque es la mejor manera de tratarlos como soldados. Por eso me parece que los que estamos aquí hoy presentes y sobre todo tantos que están conectados en un remoto online, estamos mostrando que la diversidad de procedencias geográficas, de razas, de situaciones, de verdad puede ayudar mucho a la cohesión, mundial, si todos estos valores familiares son aprehendidos y desarrollados por los diversos estratos de la sociedad. Decía en un conocido artículo Aaron Wren que si esperamos que las ciudades sean la respuesta a los problemas de hoy, los problemas del cambio climático, de la falta de estabilidad financiera o de cualquier otra cosa, lo que necesitamos es un lugar donde los niños puedan crecer en todos los sentidos. Y es lo que nosotros intentamos conseguir, que a través de la Declaración de Venecia
las autoridades locales y regionales proporcionen estos sitios donde los niños puedan crecer y convertirse en los ciudadanos que merecen ser y que todos necesitamos. Toda la relación de asuntos incluidos en la Declaración de Venecia, sin ser exhaustiva, demuestra muy bien cómo las familias pueden ayudar a que esa cohesión social se dé a nivel local y a partir de ese nivel local a nivel universal. Por eso espero y estoy convencido de que todas las buenas prácticas que se van a compartir en estos tres días ayuden no solo a quien las explica, sino a todas las demás ciudades, con las adaptaciones que sean necesarias en cada caso. Comentábamos antes de empezar la importancia de que exista una comunicación constante, directa, de todas esas buenas prácticas. Y por eso yo quería, antes de terminar, empezar hoy con una propuesta para esta reunión. Y es que de aquí salga una comisión que, de manera orgánica, periódica y constante, coordine toda la difusión de esa información. Por eso creo que esta reunión está llamada a ser un nuevo paso adelante y un paso definitivo en ese esfuerzo común para hacer de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente del número 11, a través de la implementación de buenas prácticas relacionadas con la Declaración de Venecia y de su comunicación, el punto que coordine la acción de gobierno en tantos lugares. En esa línea, me gustaría también destacar el seminario de capacitación para todas las áreas municipales organizado el mes pasado por la Municipalidad de Chihuahua, en México, porque me parece que es un modelo a seguir para esa transversalidad de la Declaración de Venecia. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y mis mejores deseos para que de verdad podamos seguir avanzando en cantidad de firmantes de la Declaración de Venecia, pero sobre todo en la calidad de nuestro servicio a las familias y a las